Ahora con un poco más de calma, ya somos un poco más de gente, recibimos a la mesa a Paco Álvarez y a Lucía Albero. Bueno, pues simplemente voy a hacer una pequeña introducción de por qué estamos hoy aquí con motivo de... Bueno, per causa del programa en Televisió Espanyola me l'ha passat al castellà. Recupere el valencià. Senzillament, volem posar sobre la taula el fet que aquesta necessitat de construir un món millor, moltes voltes el sistema actual en què vivim ens obliga a pensar que siga impossible, que no estigui en les nostres mans. Però en una sèrie de circumstàncies, des de fa molts anys, per causa que Paco vinguera a ser a les nostres terres, ens han ajudat a construir una espècie de fe on pugui ser possible fer-ho des de baix cap a dalt. I últimament ens passegen molt per molts llocs parlant d'aquestes coses. I d'alguna manera s'empenyem en repetir que això que estem fent a Muro no és especial. Això estem fent en molts llocs. El que per una sèrie de circumstàncies ens ha donat l'oportunitat de ser més visibles. D'ahir el compromís a intentar-ho transmetre perquè molta gent puja al carro d'aquesta perspectiva. És possible. I ho hem de fer nosaltres. No ho ha de fer la gent que a totes llums, d'un color d'un altre, no sé si compartiu el fet que aquesta setmana és absolutament tràgica des del punt de vista de la corrupció i la mentida i tanta cosa. No sé què passa que no es posem en marxa, com no estem en el carrer per intentar guanyar i vèncer això. Bé, senzillament això. Per aquestes les circumstàncies s'ha plantejat una frase, no? Per què aquesta terra és referent? Senzillament perquè li han llevat la pols i perquè han vist que tots d'alguna manera ja estem en el camí de construir un món millor. Junt a això, acabem de tindre un ferrament importantíssim, que és confeccionar un instrument que tots els pobles de la nostra comarca puguen treballar junts en un format de mancomunitat. Avui tenim així a Lucía Albero, que és la directora o la gerent d'aquesta nova mancomunitat, que crec que hem de celebrar i animar i potenciar perquè encara que n'hi hagi molt incrèdul que això pugui ser real, que al final pugui ser possible. Lucía vos comentarà un projecte que probablement posem en marxa si Europa li pareix bé el que plantegem. Després del seu Parlament vos presentaré, encara que ja crec que el conegueu tots, a Paco Álvarez, i no per el seu currículum, sinó perquè forma part de la configuració d'amic, de persona que és pròxima a aquestes iniciatives. Sense més, i disculpeu aquest inici un poc atropellat que hem tingut, animar-vos a pensar que és possible canviar aquest món des de baix i posar en marxa el model de baix a dalt per aconseguir el bé comú. I res, vos deixo en Lucía Albero i res, de nou agrair-vos la vostra presència. Bon dia a tots. En primer lloc, donar-li les gràcies a Joan Cascant per convidar-me a aquest acte i donar-me l'oportunitat de presentar-me, ja que fa apenas unes setmanes que m'ha incorporat com a gerent de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Bé, una de les primeres coses que m'ha trobat damunt de la taula és sobre el projecte Progrés, el MIRCER, que s'anomena, que és la medició de l'índex de rendibilitat social en un entorn empresarial rural. Bé, la Mancomunitat, com ja se sap, és una entitat local supramunicipal, una agrupació voluntària de municipis que el que pretén és gestionar en conjunt una sèrie de projectes, de programes, de serveis, amb la finalitat d'una millor gestió d'aquestes competències que s'assumissin i amb l'objectiu d'abaratar costos, optimitzar recursos i, a la postre, en aquest sentit, beneficiar a cada un dels municipis que integren la mancomunitat i, en definitiva, buscar el benefici de tots els ciutadans. La missió que s'ha definit la mancomunitat, per tant, és la de promoure, coordinar i portar avant tots els programes o projectes que busquen aquest desenvolupament local de la comarca. I, per tant, la mancomunitat deu de ser una entitat participativa, innovadora, que siga reconeguda per l'excel·lència de la seva gestió i per la satisfacció dels usuaris, per la proximitat als usuaris, des del convenciment que és necessària una gestió comarcal d'aquestes competències per a aquesta millor gestió i aspirant a fer operatius tot tipus de pla, de programa, de projecte que puga d'aquesta forma la Mancomunitat ajudar a coordinar els actors socials en busca del desenvolupament local. Els principis i valors que orienten l'organització i funcionament de la Mancomunitat deuen de ser, entre altres, la vocació de servei públic, la capacitat per anticipar-se i adaptar-se als canvis, la proximitat, com ja he comentat, als usuaris, als ciutadans, ha de promoure aliances en altres entitats públiques i privades, ha de tenir una capacitat de motivar i d'implicar a la gent que perteneix a la mateixa per treballar en busca d'un bé comú, d'un objectiu comú, i té que tindre fundamentalment consciència de gestió responsable i eficient dels recursos públics que es posen a la seva disposició. Pense que són moltes les coses que ens uneixen i que hem de posar en valor, com ara un mateix origen, la història, la cultura, la tradició, la terra i el que ella ens dona, astronomia, festes, paisatge i l'entorn incomparable que tenim, que hem de cuidar, l'experiència industrial i de grans emprenedors de totes les èpoques i també la interrelació entre els nostres pobles, perquè qui no viu en un poble però treballa en el del costat o té una segona vivenda o fins i tot té llaços familiars. Perquè un és d'un poble però també es pot ser d'una comarca. I aquestes coses que tenim en comú són les que jo penso que hem de posar en valor i hem de primar sobre les que donen singularitat pròpia a cada un dels nostres municipis i que serveixen per enriquir el que és el conjunt. El perquè la Mancomunitat s'ha involucrat en aquest projecte, que és un projecte experimental emparat en una convocatòria europea de la Direcció General de Treball i Afers Socials, de la Comissió. Este projecte el que pretén és implantar en unes determinades empreses del nostre entorn, de la nostra comarca, que es presten a col·laborar en aquest experiment, implantar una sèrie d'índexs que estan definint-se per l'equip impulsor d'aquest projecte, implantar aquests índexs en aquestes empreses que medisquen el comportament social de l'empresa en l'objectiu que durant el procés d'implantació en aquest experiment, que pot ser de 2 anys, 2 anys i mig, si s'observa que el resultat final, aquest bon comportament, pot generar més empleo en la gent jove, en la finalitat final que això puga influir, puga traslladar-se a altres llocs de la Comunitat Econòmica Europea, que és el que busca i el que està primant la Comissió Europea és que aquest projecte es pugui traslladar a altres llocs. Si té els resultats que s'esperen, això el que pot fer, el que pot influir és en un canvi de normativa, de polítiques públiques que incentiven a les empreses que tinguin aquest bon comportament social perquè tinguin millors condicions i en aquest fi generar més empleo. Bé, com ja dic, el perquè la Mancomunitat s'ha involucrat en aquest projecte, que penso que no deu de desaprofitar, és perquè el nostre objectiu més immediat i el que en principi s'ha assumit entre tots els que podem assumir com a entitat local i supramunicipal és el de la promoció econòmica i el desenvolupament local, i a banda d'altres iniciatives que devem d'acometre, aquest projecte experimental ens pot beneficiar de dues formes: a curt termini, perquè a implantar aquest sistema de medició en les empreses que col·laboraran ja estarem fent alguna cosa perquè les coses es facin d'una altra forma, i a llarg termini perquè, com ja he comentat, podem contribuir en el nostre bon comportament social i demostrant que aquesta forma de fer funciona, podem influir en que hi hagi un canvi de polítiques públiques que beneficien aquestes empreses. I per tant, si beneficien les empreses d'alguna forma, repercutiran en la generació d'empleo, incrementant en conseqüència el benestar social de la societat, i aquesta recupera els valors que s'han perdut i que al final són els que fan que la societat prosperi en tots els aspectes i en tots els àmbits. Per tant, sols em queda dir que la Mancomunitat, com ja he dit abans, té com a finalitat treballar pel bé comú de tota la comarca, aunant esforços i posant en valor els nostres recursos. Per tot això considerem que aquest és un projecte que va en la línia del que nosaltres pretenem i no podem deixar de recolzar-lo. Moltes gràcies. Gràcies, Lucía, per l'exposició. També tinc que dir que aquest projecte que està llançant-se des de baix cap a dalt, sense l'administració, encara que s'han de recolzar una entitat pública perquè el presenti a Europa, està obert a tots vostès, a nivell particular i a nivell empresarial, que vulgui sumar-se a construir aquest experiment que en principi Europa l'haurà d'aprovar i que nosaltres hem aconseguit. Després estarem a la disposició per si volen donar-nos les seves dades per a poder participar en cartes d'interès, apoyant, recolzant-lo i fins i tot coneguem-lo perquè entre tots ho fem el més fecund possible. Bé, dit això, passo a intentar passar-li la paraula a Paco, que és una cosa que és molt atractiu per mi. Antes volia simplement dir una cosa. Des de l'any 2009 que Paco va vindre a Muro, hem reconfigurat coses nascudes des d'empreses xicotetes així al nostre voltant i a aquest poble, per causa de la seva impronta, han vingut associacions, persones, mitjans de comunicació interessantíssims. Crec que el més important d'aquest fet, o el que pot donar-li més transcendència, és compartir-lo. I a partir d'ahir vam generar el segon congrés del Minifundi, ens vam atrevir a titular una conferència de debat, un modelo económico fundamentado en la tierra en la que vivimos. En fi, tot un cabdell d'iniciatives i de tots vostès que en certa manera ens han recolzat perquè continuem en el camí sense desesperança. Al final, per aquest camí ens vam trobar el moviment tan impressionant que Christian Felber ha portat des d'Àustria i des d'ahir nous amics que tenim a la sala arreu de tot el territori nacional que estan sumant-se a aquesta iniciativa de no tindre vergonya a esmentar paraules com honestedat, bé, compartir-les. Sense més, ja, simplement perquè realment el que venia a escoltar des de Paco deixa la paraula a ell i res, jo li demanaria un aplaudiment perquè és que estaria aplaudint tot el rato del que he dit. Gràcies, Juan. Gràcies, Lucía. I gràcies a tots vosaltres. Bien. Siento no poder expresar en valenciano, cada vez que lo intento hablo en francés, entonces no me vais a entender. Mis 30 años de distancia en Francia hacen que lo entiendo perfectamente y de verdad que me gustaría, porque ya llevamos bastantes años aquí, tengo hasta dos hijos que están conmigo de 13 y 11 años que son valencianos, han nacido aquí, pero cada vez que intento hablar valenciano, repito, sale en francés. Bien, yo voy a empezar, me he traído solamente una hojita, leyendo lo siguiente. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Bien, y el artículo 128, que lo que acabo de leer es el preámbulo de la Constitución española. El artículo 128 dice: toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Ustedes piensan que hoy en día en España se respeta la Constitución? No es una opinión, es el texto. Bien, pues no, efectivamente. Y una de las razones por las que no se respeta es precisamente porque, ayúdenme con él, es que el modelo económico que ha terminado por vencer a nivel mundial, puesto que, como yo creo la mayoría de vosotros sabéis, durante bastante tiempo pues había dos modelos económicos, el capitalismo y el comunismo. El comunismo ha perdido, y además justificadamente, pero claro, el capitalismo salvaje se ha impuesto de una forma impresionante, hasta tal punto que hoy en día domina todo. Cuando digo todo, es todo. La educación, y ese es un aspecto extremadamente importante, y los medios de comunicación. Yo vengo de una familia humilde, mis padres se marcharon a Francia en los años 60, como otros muchos, para encontrar un trabajo que aquí no existía en esa época. Ya había crisis, hubo otras crisis, y mis padres me enseñaron desde joven y me metieron en la cabeza, y luego en la escuela y luego en la universidad, que mi felicidad era tener un puesto de trabajo, pero para ganar mucho dinero, y que si pudiese multiplicar por dos todos los años mi salario sería todavía más feliz. Y para tener el mejor coche del mundo, y si lo puedo cambiar todos los años para tener un modelo mejor también. Y tener una casa que se medía 100 metros cuadrados para vivir, pues una casa de 200, y 5 años después una casa de 500, y si es posible una casa en la playa y luego una casa en la nieve. Los conceptos precisamente que el modelo económico en el que vivimos hace que las personas, vamos a decir, hasta pobres, sueñen con eso, con el dinero. Y evidentemente, si ya bajamos un poquito hacia temas un poco concretos, como es la empresa, como es el país, la riqueza del país, cómo se mide la riqueza, lo hemos visto un poquito en él. Un país es feliz si su Producto Interior Bruto es importante y crece. Si el Producto Interior Bruto decrece, es una desgracia. Y una empresa, igual, los beneficios, como tuve ocasión de declarar en el reportaje que habéis visto. Es que es algo impresionante. Pero eso da lugar a qué. Esto da lugar a que tenemos que crecer, 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 crecer. Y claro, el problema es que el crecimiento no puede ser infinito. No puede ser. Este vaso, cualquier cosa que toquemos, el planeta Tierra, es finito. Este vaso tiene un volumen. Yo lo puedo llenar hasta aquí, nada más. ¿Y qué ocurre si quiero volver a llenarlo? Lo tengo que vaciar. Es decir, hacer recortes. No hay otro remedio. En el modelo económico en el que vivimos, los cromosomas que tienen producen crisis, obligatoriamente. En años anteriores y durante muchísimo tiempo, esas crisis se resolvían con guerras, que era la forma de recortar, para volver a empezar otra vez. Como ahora, desde hace ya un cierto número de años, entre los países desarrollados, vamos a decir, no nos hacemos la guerra, aunque sí nos las arreglamos para hacer guerras en otros países y poder vender armas, pues la guerra actual es una guerra económica. Es eso el drama hoy en día. Y entonces, tenemos que cambiar esto porque, y creo que los que tenemos cierta edad ya lo hemos vivido, si no cambiamos el modelo, de esta crisis me preguntan muchas veces, ¿cuándo vamos a salir? No lo sé, sinceramente no lo sé. Porque cada vez la cosa es más complicada. Lo que sí sé es que aunque salgamos, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán crisis. Terminarán teniendo crisis. Y entonces, además, es una forma impresionante porque daos cuenta que el modelo y las finanzas en particular, el sistema financiero, se ha globalizado de tal forma. El otro día estaba en Sevilla y yo casi siempre digo, a ver qué tiene que ver el señor de Bullusos del Condado con el hecho de que Lehman Brothers haya quebrado en Estados Unidos. y utilizo porque me gustan los nombres de ese pueblo. Y había un señor que dice, yo soy de Mollus del Condado, y había y tenía un producto de Lehman Brothers. Oye, pues ¿cómo se llama usted? Se llama Antonio Moreno. Pues ahora voy a hablar de Antonio Moreno, que vive en Mollus del Condado, y que el sorpresón que se llevó cuando se enteró que había comprado un producto financiero que no sabía lo que era, pero resulta que las consecuencias, el inicio de todo fue Lehman Brothers. Bueno, pues es un ejemplo concreto, pero hay otros. Tenemos que cambiar. Entonces es fácil decirlo, pero si lo que sí puedo asegurar es que si no empezamos a hacer algo, pues no lo haremos nunca. Quiero dar otros ejemplos antes de que se me olvide, que es las consecuencias, por ejemplo, la corrupción que estamos viviendo, las cosas raras que estamos viviendo, la incompetencia de los directivos bancarios. Todo eso forma parte del modelo. Es normal que haya personas que, ni teniendo repajolera idea de cómo funciona una caja de ahorros, acepte el puesto como consejero para ganar 140.000 euros al año. Eso es lo que le interesa. La responsabilidad es el consejero, ellos mismos lo están declarando. Estamos además llegando a una etapa actual donde yo considero que es que ya no es indignarse, es que habría que salir, como decía Juan antes, a la playa a chillar. Es decir, unos señores ahora ya tienen hasta la poca... Antes se callaban la poca vergüenza de ir delante de un juez y decir, sí, yo de esto no entendía nada. Ay, usted consejero, ¿no conoce usted sus responsabilidades? No, a mí me habían nombrado y ya iba. Pero usted se da cuenta un poco lo que la entidad en la que usted trabajaba, lo que ha pasado. Y el impacto que esto ha tenido para muchísimas personas y muchísimas familias. Yo no sabía nada de eso. Dado que ellos mismos confiesan que no sabían, ¿por qué no devuelven el dinero que han ganado? Si ellos confiesan que lo ganaban para no hacer nada. Bueno, pues no. Tenemos otro ejemplo. Es un ex ministro de Finanzas, parece ser muy brillante. En su época, yo creo que en la época en la que el señor Rodrigo Rato, con todos mis respetos, no tengo nada en contra del título personal, pero sí a título profesional, hubiese sido ministro de Economía en esa época Perico de los Palotes y la economía española hubiese funcionado igual. La prueba de la ineficiencia de este señor es que fue nombrado más tarde director del Fondo Monetario Internacional y no acabó su mandato. La razón que se han dado es que eran razones familiares y no es verdad. Y nos ha demostrado últimamente lo que es capaz de hacer, hundir un banco. Pero hundirlo, además engañando cuando ese banco salió a bolsa. Dicen que no ha metido la mano en el saco, yo me lo creo, pero en función de qué criterios a ese señor se le pagaba una millonada anual, para que luego tengamos que ir a Europa y que ese banco tenga un agujero de más de 20.000 millones de euros. Que parece que cuando hablamos además de billones, 20.000 millones parece que es poco, cuando se habla en euros. Multipliquemos por 166 y veremos los que todavía conocimos las pesetas. Bueno, pues a este señor, por los excelentes servicios dados a la sociedad española, se le acaba de nombrar embajador de Telefónica en Estados Unidos y en América Latina. Bien, esto lo han escuchado ustedes. Tenemos el tema ahora del ex tesorero del Partido Popular, creo que podría ser tesorero también de otro partido, pero bueno, en este caso es del Partido Popular, y su abogado dice que este señor, es verdad, que tenía 10 millones de euros fuera, no se sabe si van a ser 22 o más, pero el abogado ha dicho 10, y que al acogerse a la amnistía fiscal, este señor ya está lavado de toda culpa, pero con toda cara. Sinceramente me voy a parar aquí, como ejemplos de lo que este modelo, digamos, nos está haciendo vivir y lo que ocurre efectivamente, y Juan ha hecho referencia hace un poco más, es, podemos hacer algo, y mucha gente dice esto es imposible, ya podemos, que no, que es imposible, bueno, pues es posible, es posible. Cada uno de nosotros tenemos un poder extraordinario, y no hablo solamente ya del poder de la papeleta que va a una urna, puesto que desgraciadamente estamos viendo que el sistema democrático, que el sistema modelo, el modelo económico quiere que sea así, nos permite solamente expresarnos cada 4 años y también nos deja sin armas si un partido que ha ganado unas elecciones luego no hace lo que ha prometido que iba a hacer en el programa que permitió votar por él, que sea, en este caso, el Partido Socialista o el Partido Popular. Tanto uno como otro han demostrado, desgraciadamente, eso. Y no tenemos ningún medio. No quiero poner en causa el hecho de que se hagan los programas con la intención de cumplirlos. Pero si uno es elegido bajo un programa y lo que hace es totalmente lo contrario, lo normal sería, dimito, volvemos a hacer elecciones y presento otro programa. No, nos tenemos que aguantar. Pero donde podemos no aguantarnos es con el poder que tenemos cada uno de nosotros, los que todavía nos quedan algunos euros. Tenemos un poder enorme. Criticamos a las empresas que se van a China porque precisamente quieren ser competitivas. Esa palabra tan extraordinaria que hay que ser competitivos. ¿Qué significa ser competitivos? Significa eso, que si en Muro d'Alcoi hay dos empresas que trabajan en el mismo sector, textil por ejemplo, y una dice, voy a ser más competitiva que la que tengo al lado, pues va a ir a China a instalarse si puede, para rebajar los costes y utilizar mano de obra explotada. ¿Qué resultado más formidable de la competitividad? Entonces hay que reemplazar esa palabra por la palabra cooperación, ya lo habéis visto también en el reportaje. Pero claro, si criticamos a las empresas que crean paro porque se han ido fuera de España, ¿por qué compramos sus productos? ¿No sería simple no comprarla? No, tan simplemente como eso. Criticamos pero no hacemos nada. Lo que acaba de pasar con Telefónica. Si nos diésemos baja 3 millones de españoles, los que todavía sean clientes de Telefónica, veríamos cómo Telefónica cambiaba su punto de vista. Seguro. Entonces tenemos en nuestras manos. Y luego hay otra cosa, y el muro se demostró antes de que el señor Christian Felber, íntimo amigo y persona que admiro, puso en conjunto pues, un cierto número de cosas, todas razonables, para sacar lo que se llama el modelo del bien común. Que mucha gente se cree que es un modelo teórico, filosófico, que bien suena. Está en la Constitución Española. Está en la Constitución Española. Y al mismo tiempo hay experiencias como la que aquí estamos viviendo desde hace ya tiempo que demuestran que es concreto. Y vamos a dar un paso más, espero, gracias al proyecto este Progress, porque claro, qué satisfacción de poder leer, y esperemos que no sean solamente palabras, que la Unión Europea pone dinero encima de la mesa para que efectivamente se pueda demostrar con un cierto número de empresas que este modelo funciona y que aporta más felicidad a la sociedad, bienestar social, el verdadero bienestar social. Pero es que quiero hablar de otra experiencia que fue para mí verdaderamente un descubrimiento cuando el programa Salvados, alguno de vosotros quizás lo hayáis visto, pues me llamó Jordi Prio para que hablásemos del bien común y luego me llevó a una empresa que fabrica yogures, que se llama La Fallera. Una empresa que en 2011, todavía no tengo los datos 2012, pero parece que es un poco superior, facturó 14 millones de euros con 288 empleados. Y esa empresa practica el modelo del bien común desde hace 30 años y no le da la espalda al dinero. Ya se ha dicho aquí, el dinero como herramienta, claro que sí, como facilitador del trueque, claro que sí, los beneficios de la empresa, sí, pero ¿qué uso se hace de esos beneficios? Y lo de La Fallera es verdaderamente extraordinario, sabiendo que esa empresa se creó no porque su fundador se levantó una mañana y dijo voy a ser empresario porque me voy a inflar de ganar dinero. Cada cual hace lo que quiere. Terminó su carrera de psicología, hizo psiquiatría y cuando empezó a ejercer se dio cuenta que si sus enfermos tenían un empleo, la cantidad de medicamentos que necesitaba era se dividía por 2 o por 3, dándoles responsabilidades. ¿Qué pasaba? Pues que no no a todos los enfermos podía colocarlos en empresas. Y un día dijo, ¿y si yo creo mi empresa para colocarlos yo? ¿Y sobre qué la hago? Narices. Pues mira, se acordó que su abuela hacía unos yogures excelentes y era muy conocida en el pueblo. Y fue a ver a su madre y le dio, y le tenían la receta. Y entonces hizo un pequeño documentillo, como se hace generalmente cuando uno va a pedir dinero, ayuda a las entidades financieras, y lo envió a la obra social de la Caixa, una palabra extraordinaria, la obra social de las cajas de ahorros, cuyo objetivo precisamente era devolver a la sociedad una parte de los beneficios. Y envió su proyecto describiendo lo que quería hacer, quería comprar unas hectáreas y unas vacas, porque él consideraba que la leche también la tenía que controlar. Y lo envió, lo firmó Cristóbal, no puso su apellido, porque su apellido es Colón. Y si en la obra social de la Caixa reciben un proyecto para locos firmado por Cristóbal Colón, eso hubiese hecho un poquito de desorden, ¿no? Además lo cuenta con muchas gracias, dice que el día que le llamaron, porque había puesto su DNI, pero realmente había puesto Cristóbal, y le dijeron, por favor, ¿cuál es su apellido? Y le dijeron, yo su DNI lo dijo. El que estaba enfrente dice, tenía una cara, tenía unas ganas de decirme, si tú eres Cristóbal Colón, yo soy Napoleón Bonaparte. Tenía ganas de decirme, ¿no? Bueno, pues La Fallera está ahí, hace 30 años, lo voy a repetir. Hay un factor salarial definido. El salario mínimo interprofesional lo tiene un poquito aumentado, el salario mínimo en La Fallera es alrededor de 800 euros, de 900 euros, perdón. Y el presidente de La Fallera gana un factor de 6, 5.400 euros. ¿Sabéis cuál es en España el factor entre lo que es la media de salarios más pequeños y la media de los salarios más altos? 340. Supongamos que en una empresa el salario mínimo es 1.000 euros, la media son 340.000 euros por mes. Entonces, estos aspectos son los que normalmente dentro del modelo, no lo vamos a definir todos, pretende. Es un modelo concreto que evidentemente necesita adaptaciones porque por temas culturales no es lo mismo Austria que España, hay cosas que son diferentes, pero en lo esencial sí se puede aplicar. Y Muro d'Alcoi, sinceramente tenéis que estar muy orgullosos porque tampoco esperamos a Christian, nos encontramos con Christian. Bueno, yo primero encontré Muro d'Alcoi porque en mi programa de radio empecé a hablar cada vez más de lo que yo llamaba, y sigo llamando, el modelo económico que va de abajo a arriba. Porque me di cuenta, al cabo de cierto tiempo, que en realidad el modelo actual va de arriba y machaca a los de abajo sistemáticamente, y que no es natural que es así sea. Y hablando de este modelo, pues recibí un correo de un señor que todavía se llama Joan Cascant, de señor Álvarez. Hemos escuchado esto, pero la verdad es que forma parte de lo que nosotros estamos intentando poner en marcha, etcétera, y tenemos una reunión con un cierto número de personas, el domingo que viene, y vamos a comernos una paella, y entonces vine. Y no me arrepiento de haber venido, porque luego efectivamente, por esta iniciativa de Juan, pero luego también, evidentemente, como lo hemos visto, el Instituto, la banda de música, en este mismo escenario, cuando vino el programa de Pepa, no es un día cualquiera, pues estuvimos aquí a toda la banda de música, era formidable, estaba a esto a tope, contaba mi mujer, que el alcalde tuvo que decir, cuidado que estamos por encima de las normas de seguridad. Bueno, evidentemente eso hizo conocer a Muro fuera de toda España, y luego pues el segundo congreso del minifundio, etcétera, etcétera. Luego es normal que cuando hemos sabido que este proyecto europeo podía financiar el estudio y para el concreto y ir más lejos, tener empresas, más empresas, pues es que Muro, es que sois la referencia. ¿Dónde tuvo lugar? En España el primer taller práctico, aunque todavía había cosas que limar, sobre el modelo de bien común con Christian Felber en Muro. Luego, el hecho efectivamente de que estemos reunidos, de que el tema del proyecto Progress y todo esto no es una casualidad. Y quiero volver a terminar sobre dos conceptos. Lo que efectivamente no podemos nosotros hacer nada es, por ejemplo, contra el Fondo Monetario Internacional. No podemos hacer nada. Ni contra el Banco Central Europeo. No podemos hacer nada. Son entidades que además están ahí para precisamente intentar dar solidez y soporte al modelo económico actual. La prueba la tenemos. Si tenéis un poquito de tiempo, cuando nos separemos y tenéis ganas, teclead, por favor, el Fondo Monetario Internacional en cualquier buscador de Internet y mirad qué dice la primera página del Fondo Monetario Internacional. Me río, es una risa. En fin, está todavía ahí. El Fondo Monetario fue creado en 1944. Y en la primera línea dice, se crea el Fondo Monetario Internacional, primero, para evitar crisis financieras. Segundo, para ayudar a los países en desarrollo a buscar, a que encuentren un bienestar como los países desarrollados. Tercero, para agarrarlos a los sillones de curvas. Tercero, para erradicar la pobreza en el mundo. Esos son los tres que todavía podéis leer. ¿Y qué ha pasado? Pues eso es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. ¿Y todavía se permite dar lecciones? ¿Lecciones de qué? Aún peor, hace 15 días han publicado un informe diciendo que sobre el tema de los recortes se habían equivocado. Con toda la cara. Lo podéis verificar. Bueno, vale, os habéis equivocado. ¿Y esas consecuencias? El paro que se ha generado, el tema que está pasando con la educación en España, con la sanidad debido a esos recortes, que el Fondo Monetario Internacional dijo desde el primer día que era necesario aplicar, porque si no España no se sabía de dónde estaba. Y ahora resulta que decís que os habéis equivocado. Aquí, ¿quién paga aquí? Como digo pagar, por lo menos retirarlos e impedir que toda esa banda de inútiles estén ahí, por lo menos eso. Yo no pido que le metan en la cárcel a que algunos se lo merezcan, pero por lo menos retirarlos y que no puedan dar ningún consejo más en su vida. Pero no pasa nada. En sentido contrario, entonces vuelvo a repetir, ¿qué podemos contra eso? ¿Qué podemos contra el Banco Central Europeo, que tiene hoy como presidente a un señor que se llama Draghi, que era el responsable de Goldman Sachs cuando Grecia entró en el euro, y se sabe que los papeles que hizo Grecia eran falsos papeles, porque Grecia no tenía que haber entrado en el euro? ¿Y quién los hizo? Goldman Sachs. Evidentemente cobró. ¿Y quién presidía Goldman Sachs en el aspecto este? El señor Draghi, premio presidente del Banco Central Europeo. Esto es de verdad, no tiene nombre. Pero no podemos. Podemos y podremos poco a poco si vamos de abajo para arriba. Y para ahí abajo lo que tenemos que hacer es ver en nuestro entorno lo que efectivamente habéis visto también en el reportaje. Ver qué podemos hacer en nuestro entorno. Y si esto que está ocurriendo se va multiplicando, pues llegará el momento donde efectivamente tendremos la fuerza necesaria para reemplazar a todos estos personajes, por llamarles de alguna forma, que tanto daño están haciendo a la humanidad. Y de verdad que es posible. Ya os he dicho, tenemos todos ese poder de hacerlo en nuestro entorno próximo, con nuestros medios, escogiendo los productos que nos parecen más adecuados y los primeros, los que se producen a nuestro alrededor. Y termino con un refrán que tanto Juan como yo nos gusta mucho, con dos. Uno chino. El chino dice, el refrán chino, que si quieres comer durante un año hay que sembrar semillas. Si se quiere comer durante 15, 20 años, hay que sembrar árboles. Pero si se quiere comer toda la vida, hay que educar al pueblo. La educación es importante, muy importante, y ello nos ayudará precisamente a que nuestros hijos y las personas que nos rodean cambien el chip que se tiene del dinero por el dinero, etc. Y el segundo refrán es para aquellos que piensan que esto es imposible cambiarlo, que por favor cambien de idea, que se puede cambiar siendo pacientes, porque esto no se cambia tampoco en 2 semanas, pero empezando a hacer cosas. Y es un refrán africano que dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar la faz de la tierra. Muchas gracias. Ah, bueno, pues son més dels que pensàvem. Des d'ací no es ve fan part del públic i són uns quants. Bé, a partir d'ara obrim un torn de participació perquè realment el més important d'un tema com este no és que surten les prerrogatives de la gent cada volta que hi ha una convocatòria, sinó que n'hi hagi participació perquè creguem que això ho han de fer entre tots. Conforme dic Paco, no és una solució que s'imposa i es posa en marxa allà, sinó que és necessari la participació. Per tant, la taula està a la disposició de qui vulgui participar i fer alguna consulta, alguna pregunta o algun comentari. José Luis de Valls. Era per a Lucía la primera pregunta. Tinc la veu que m'escolta. La zapata o la zapata tindrà que ser la meva meu passat. José Luis de Valls. La pregunta era per a Lucía del projecte europeu. El que volia saber és una pregunta molt concreta. És quins són els indicadors que tindran aquestes proves que fareu a les empreses i que duraran durant 2 anys, etc. Qui farà el seguiment, pot parlar un poquet d'això. Bé, el tema dels índexs està en procés d'elaboració i de concreció per part de l'equip d'experts i el que és el seguiment, hi haurà un avaluador extern independent, que és una persona de l'àmbit de la Comunitat Econòmica Europea, però fora d'Espanya, és un avaluador que ja és porta molts temes d'estos i porta el seguiment del que és el procés d'implantació en les empreses i com funciona l'experiment. Sí, me vas a permitir que complete un poco. Estamos actualmente en la fase de presentar lo que tenemos que hacer antes del 14 de febrero a la Unión Europea el montaje de lo que sería el experimento que se había dicho. Y puede ser que si no lo hacemos bien, dado que hay otros proyectos que se presentan en otros lugares, no los tengamos. Entonces, dentro de esto, efectivamente, tu pregunta es, una de las cosas importantes es que la Unión Europea esté convencida que los índices de medida que vamos a poner tienen un carácter que son prometedores. El experimento demostrará si lo son o no, definitivamente, pero eso la Unión Europea está abierta. Pero al principio tenemos que convencer que ya esto. Y hemos tenido la suerte, digamos, de encontrar a un sociólogo de la Universidad de Alicante, pero también a una persona que trabaja desde hace muchísimo tiempo en el área de lo que es rentabilidad social, no solamente corporativa, sino de inserción de personas con dificultad, y tiene las herramientas que lo demuestran. Tenemos ya algo, pero luego efectivamente, como decía Lucía, se necesita una estructura para que no seamos nosotros los que digamos somos los mejores y todo que ha tenido éxito, sino que desde fuera, en fin, si estás acostumbrado a proyectos europeos, conoces este entramado que es muy habitual. El tema que sepáis es que es formidable que la mancomunidad de nuestra sur esté allí y, evidentemente, no es toda la Alcoià Comtat, pero que vuelvo a insistir con respecto al trabajo realizado aquí, precisamente en Muro d'Alcoi, y por lo que sé también parece que ahora fácilmente el alcalde es el presidente actual, luego hay todo un montón de parámetros que justifican que esto se haga. Pero repito, sabremos a mediados de marzo más o menos y finalmente tenemos el dinero para el proyecto. Bueno, en concreto creo que es en julio cuando se resolverá si se concede o no. Pero de todas formas, también comentar el hecho de que lo hemos dicho en alguna ocasión, que aunque no se conceda el proyecto, la mera preparación, discusión y implantación en algunas de las empresas ya será algo que nos servirá, ¿no? Que servirá de algo. Bueno, yo soy Gemma Fajardo, de la Universidad de Valencia. Quería que me confirmarais, porque sí que me ha parecido oírlo. Habéis hecho un ofrecimiento de poder dar más información sobre el proyecto. Me parece muy interesante y sí que me gustaría seguirlo. Algo habéis dicho de que al salir ibais a dar o se podía dar. En fin, antes de irnos sí que me gustaría saber cómo puedo seguir en contacto y también si se puede echar una mano. Tengo experiencia también en Francia en proyectos europeos y a lo mejor, pues no sé, se ha hecho un ofrecimiento que me parece interesante el poder. Bueno, lo que se ha comentado es que la gente que esté interesada en participar a nivel de implantar el experimento en su propia empresa o colaborar para el proyecto, que después al finalizar podríamos facilitarles unas hojas para que nos den unos datos y poder ponernos en contacto. Vale. No hay ningún problema, sabiendo además que uno de los aspectos también importantes que hay que presentar para el día 14 es por lo menos un centenar de cartas de personas, como por ejemplo tú, que digan, pues considero que efectivamente este proyecto, es decir, también se pide que haya personas del entorno educativo, del entorno social, que digan que esto yo apoyo, me merece la pena. Luego, es un poco bionívoco. Sí. Bueno, mientras llega el micrófono, decir simplemente de que el programa de televisión suscitó o puso en contacto a personas cualificadas, expertas en la obtención de proyectos europeos, y vio, tiene una cartera de ideas pendientes, entonces vio que había un camino susceptible de poderse poner en marcha. Entonces, había suficiente material, caudal humano y idea como para poder aprovechar todo esto que estamos caminando unos y otros por distintos lugares para concretarlo en una iniciativa común. Surgió que la mancomunidad estaba en ciernes, acabada de, como si dijéramos, de inaugurar. Entonces esta persona contactó con nosotros, el presidente de la mancomunidad lo vio aceptable, se presentó y a partir de ahí estamos con el esquema de la economía del bien común poniendo en marcha este mecanismo de confeccionar ese experimento que tendremos que acotar. Su aportación es importantísima, entonces la suya y la que quiera sumar a esta posibilidad de concretar una herramienta más en este objetivo. Bueno, voy a ser otra vez la voz de la conciencia. A mí me vuelve a quedar la sensación de que tenemos que hacer las cosas por las empresas. O sea, o eres empresario o tienes dinero o tienes que dar las gracias por tener trabajo. Me parece que nos equivocamos. Tenemos, o sea, tiene que haber la posibilidad, tiene que haber alguna manera de dejar el dinero a un lado. O sea, que sea preciso para lo que sea preciso, pero que la gente que no tenga recursos económicos, pero que tenga, no sé, tierras, naves, materiales diversos, lo que sea, pueda aportar su grano de arena. Es que yo creo que nos estamos confundiendo. Es que va a llegar un momento que el dinero no es que se vaya a acabar, es que no es alternativa. Como bien ha dicho Paco, el vaso se llena y al final hay que vaciarlo para volverlo a llenar. No es el camino. Si vamos por el camino del euro o por el camino de una moneda física. No. Es mi aportación y no sé, si me gustaría saber vuestra opinión. Desde el punto de vista, el dinero, si a lo mejor nos hemos expresado mal, yo no tengo ningún problema con el dinero como herramienta, no es un objetivo, no es la empresa y el dinero, no. Es una herramienta que existe hoy y que si pensamos que para cambiar esto podemos cambiarla por otra moneda dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 15, yo creo que es ahí donde nos estamos equivocando. No significa cerrar la puerta a lo que tú dices, la aportación de lo que uno tiene, si tiene un campo, lo que tenga, y algo que se está desarrollando y el modelo está en contra. es lo que se llama una moneda social, que ya en algunos lugares se está aplicando. No es incompatible con el modelo en la medida en que ese entorno social es capaz de utilizarlo. No, no, yo creo que no hay. Pero si verdaderamente pusiésemos como algo importante y prioritario para que esto funcione, tenemos que cambiar el dinero físico por otra cosa, nos encontraríamos precisamente, yo creo, en un entorno donde la gente diría que sois unos utópicos. Sin embargo, eso no quiere decir que si verdaderamente, no sé cuándo, este modelo va ganando terreno, etcétera, pues claro que habrá, estoy convencido, el trueque con temas sociales, etcétera. No es contradictorio. Bueno, yo soy David y em referat un poquet més de lo mateix, no? Donat que tot està controlat per capital, no? Per capitalisme, que tots tenim que treballar en la seva moneda, jo crec que l'alternativa real està en crear una línia paral·lela al capitalisme, però no dins de... O sigui, ve per moneda social, ve per trueque de servicis, per productes, o no sé. Però sí que crec que això hauria de ser el camí i quant antes millor. Perquè ara mateix, si continuem treballant... Vosaltres, per exemple, una cosa també, felicitar-vos per tota la feina i per el projecte que esteu portant endavant, que està molt xulo, però que sempre que estem treballant dins de la moneda de l'euro i no estem creant alternatives reals a lo que està ocorrint en el món avui per avui, pense que és un... Més que anar endavant, és anar endarrere. No, es respetable, yo no tengo... Lo que quiero decir es que para mí, para poder subir a un piso necesito una escalera con escalones. Y si, no sé, a no ser que tenga, que me metan en un cohete y no sé, yo, para mí son escalones. Y el primer escalón, lo que hoy en día estructura nuestra sociedad, está en torno a la empresa. Entonces, me da igual si es una empresa, digamos, que a lo mejor no utiliza el dinero, no sé, pero está en torno a la empresa. Y La Fallera es un ejemplo concreto de que evidentemente utiliza el dinero, pero es que está haciendo una labor social que muchísimas otras tentativas que se han hecho no han conseguido. La Fallera lleva viviendo 30 años, se creó no para ganar dinero precisamente, pero utiliza el dinero como herramienta. Y La Fallera a lo mejor dentro de 50, 60 años, pues en la medida en que otra moneda pueda existir en estos escalones de los que hablo, pues eso se podrá alcanzar. Ahora, poner como premisa eso, desde mi punto de vista, es un error. No descartarlo, evidentemente, quien quiera. Vuelvo a repetir, ya hay proyectos, no proyectos, realidades de, vamos a decir, conjuntos sociales en diferentes barrios y tal, formidable, en la medida en que eso funcione, magnífico, y contra más allá mejor. Pero yo creo que debemos ser realistas en el sentido, bueno, la palabra, no digo que tú no lo seas, digamos, pero yo creo que estamos en el primer escalón de una carrera que además puede tener muchas, porque hay otra cosa. Los que defienden el modelo actual, por ahora, estos que hablan por ahí, qué simpáticos son, ya hemos conocido otras cosas, pero si esto se consolida, no se van a quedar parados. Ahí hace mucho tiempo que hay mucha gente que ya está trabajando en proyectos así, sí, de productores cercanos a... Bueno, hay mucha gente que ya hace muchísimo tiempo que está trabajando en este ámbito. Es igual, el banco de... ¿cómo le llaman? De trabajo, es decir, de personas que hacen... Sí, Gavi, i la persona que ha intervingut antes. Jo volia dir que en la consciència empresarial, des del meu punt de vista, que pareix ser que per fer això és que està en un format empresarial, jo encara no em considero això. Hi ha per mi dos camins que he descobert en aquests passos que ha fet, posant en marxa junt a Toni Boronat i Josep i els companys de Microvinya. Tan important és estar demonitzant sempre l'empresari, com no pensar que realment qualsevol actuació que fem té que estar en un format empresarial. Això m'ho va ensenyar el Josep Lluís Pérez, que és una persona que venera i que ha estat molt junta amb el nostre projecte, que increpava que el problema de l'agricultura que tenim en el nostre país és que els llauradors no tenen consciència d'empresari. Moltes voltes, de baix cap amunt, al final és quasi menys important els diners. És consciència que tenim que produir i vendre. I en aquest concepte es genera un ecosistema en què tots participem. Si pensem que quan parlem d'empresaris estem mirant un estereotip d'algú, entre cometes i perdó, que sol ser un cabró, perquè és l'estereotip s'enganyem. I si pensem que per fer coses no s'han de construir en passos que l'administració ens obliga a tindre i tenim consciència que són xiulers empresaris, també s'enganyem. I això és un poquet el que parlem. Posa a la taula que aquesta setmana hem tingut a interviu per ací, clar, de l'aspecte... Vamos a salir en peor. Perdona. I al fil d'aquestes iniciatives que penseu que estan en marxa, que per exemple, aquest camí per a posar la gent que està col·laborant molt, treballant molt en l'àmbit dels camps d'energia de l'economia del bé comú, estan intentant treballar. Però tornar-ho a interviu i dir, què feu així? Què és que això és diferent? És que així no fem res. El que fem així ho fan en tots els llocs. El que així s'han donat compte és que, llevant-li la pols, moltes empreses ja tenen part del camí fet en això que l'economia del bé comú predica. I moltes iniciatives civilitzatives ja poden, però en lloc de posar, com poden dir Paco, els diners per davant, posem, jo cuido el medi ambient. Jo crec que en l'honestitat. Que aquest màrqueting que és com el vergonyós, ara avui esteu més o menys convençuts, però en altres foros, quan parles d'això en una cambra de comerç, fa riseta, fa com vergonya. És que fa donant reps, compartint és millor. Ostres, que a missa ja no anem ni a mirar, això era cosa de retorns. I aquest missatge dona aquesta vergonya. Això és el camí. I el món empresarial, hi ha que desmitificar, que no són tots, i els altres que pareixen que ho mirem com a raro, doncs han de pensar que és que tenim, que és la cèl·lula de producció perquè tot funcioni, en euros, sense euros, no em pensa. Perdoneu els romans. Bon dia. A veure, jo estic totalment d'acord amb tot el discurs, el model, i esteu fent molt hincapié en el que és l'educació. Jo vinc del món de l'educació, a més, jo crec que era per a mi invertida, jo vinc del 0-3, amb la qual cosa nosaltres som un poc el que la gent diu, els pipis i les caques i els mocs. I per a mi crec que és molt important que se parli de l'educació. Jo simplement he de preguntar-vos si hi ha alguna branca del model o que sé que hi ha corrents que estan també lluitant per a que el model d'educació canvi, perquè és el que esteu parlant. Si no canviem des de xicotius, des de menuts, no arribarem a el que estem parlant així. Hi ha algun tipus de contacte, esteu treballant amb gent que estigui també preocupant-se per tota aquesta branca i mirant a veure què es pot fer per a canviar el model, perquè a raó del que estem veient, des del govern i des dels polítics no van a fer els canvis que estan fent són sempre a pitjor. Sí, hay una... Dentro de lo que es la organización actual del movimiento del modelo económico del bien común, se ha creado un grupo en España que se ocupa específicamente del tema de la educación. Yo te puedo poner en contacto con Jordi Prio, que es la persona que utiliza, es muy interesante, el ajedrez, el juego de ajedrez como base, que yo pensaba que realmente muy bien para que los chavales además se interesen y vean los temas de colaboración, de justicia. Es impressionante. Jo te pongo en contacte amb el Jordi. En els bancs de davant tens gent que està treballant molt activament en València i en Alacant al voltant de camps d'energia més ferms. Si tens alguna iniciativa, aquest moviment de l'economia del bé comú el que està és obert. El que necessita és que no facis la pregunta. Posa-te en marxa en ells perquè està tot per fer. Ell abans. Això contestarà si pareix de Lucía que hi ha un poquet d'enfoque en relació a l'entitat que presenta el projecte. clar, és que té que ser un entorn delimitat, entonces té que ser dins de lo que és l'àmbit geogràfic de l'entitat sol·licitant, així que té que ser algun municipi dels que estiguen dins de la comarca de l'Alcoià i el Comtat, però perquè en la convocatòria ho acota. Doncs sí, exacte, que sigui un èxit i que pugui extrapolar-se a altres llocs i llavors sí, a partir d'ahí ja fa que neixen uns canvis. Si tiene que ser en realidad, digamos, la entidad de la que va a tener visibilidad la Unión Europea, es precisamente, digamos, no somos las personas que vamos a trabajar, aunque nuestros nombres estén dentro. La entidad que va a recibir el dinero es la Mancomunidad. La entidad que tiene que rendir cuentas de la Mancomunidad. Y además es obligatorio, el proyecto obliga a que sea un ente público y que pueda reagrupar, si es posible, es que está estupendo, no solamente a un ente, sino a una agrupación de entes públicos. Sí, que sea una entidad regional o comarcal, municipal, como es el caso de la Mancomunidad. Bueno, pues com ja s'ha dit el que convenia, i això ja ho ha comentat també el president de la Mancomunitat, i jo, en els esquemes a nivell d'organització, també em toquen prou el nas, una volta dit això, per poder ser l'objecte de l'experiment, és que ser de la Mancomunitat. Però per formar part de la pel·lícula, o per poder aportar una carta d'interès, o per sumar i aportar-hi de més, estan les portes obertes perquè vinguis i siguis a l'institut. Bueno, doncs ara, després... Sí, gràcies. Simplement comentar, enhorabona per convocar foros com estos perquè són interessants a Joan, a Paco i a Lucía i a tota la... i a la Mancomunitat. Una pregunta, com la resta també sumar-me a poder aportar o estar involucrat dins del projecte Progrés, perquè crec que és interessant des de l'individu però també des d'arrels que ho representa ja. Els fons i recursos vindran d'Europa per a aquest projecte, però d'alguna manera es podem garantir que Europa no clamarà cullerà i desvirtuarà el projecte com suposo que ha fet en altres coses, perquè a l'aportar recursos possiblement vulgui manipular, vulgui portar-se-ho al seu terreny, com ha fet en altres dits. Jo crec que ja no són massa de fiar, les coses que venen d'Europa, que siguin recursos que ajuden al projecte. Hi ha alguna manera d'assegurar-se que el projecte no serà contaminat per alguns interessos? Xavi, per favor, passa-li el micròfon a la persona que tens darrere. Aquesta persona és Salva Pastor, que és la persona que ha detectat el projecte i el posa sobre la taula, i com això és un element d'interacció, la resposta te la donarà ell i això és molt concreta. Ja sabia jo que al final, Joan, m'esclaria també, però bé. Bueno, lo peor que pot passar quan et donen un projecte europeu és precisament que estigues pensant en fer-lo per justificar uns fons. I precisament és això el que no vull fer ara, no? En realitat, quan es va identificar aquesta convocatòria, presentar el projecte per mi és el més senzill. Probablement és difícil que ens el donen si no som capaços de treballar dur els dies que queden, i Paco, Lucía i Joan saben que jo estic insistint a fondo en apretar l'accelerador. Però crec que les persones que estem en el grup coincidim en tu, en tot el que s'ha fet en els fons europeus, no sols en Europa, sinó en Espanya, aquesta comunitat. I estem decidits a defendre això. Si no, jo crec que Joan no hagués organitzat aquesta conferència en la fase de sol·licitud com estem, comprometent-se públicament a fer el que diu que té que fer. O no Joan, tot l'equip que estem així impulsant el projecte, no estaríem així comprometent-se davant de tots que anem a fer el que anem a fer. I, per supost, jo tinc un costum que és treballar en col·laboració. Els que em coneixen professionalment saben que és la paraula que jo més utilitzo, és la col·laboració, la transparència. A mi m'agradaria inclús, quan acabi aquest projecte, això no ho saben ells, però és una idea que tinc, que és no sols provocar un canvi de polítiques, sinó provocar en este projecte un canvi en la manera de llançar convocatòries a projectes europeus. Poder-los demostrar que es pot fer d'una altra manera més transparent, sense tanta burocràcia, sense tanta manipulació, i bueno, lucharemos con uñas y dientes para que no nos dejen, hacerlo como queremos, como volemos, ¿no? Es lo que pude. No sé si lo que Joan esperaba que dijera, pero... Sí, yo creo que existe contexto, yo comprendo la pregunta, dada la cantidad de ejemplos que tenemos, ¿no? Desgraciados ejemplos, pero dependerá de las personas, de nosotros, y al límite, si se nos escapa, pues es la responsabilidad nuestra, pero no creo sinceramente, porque además hay un control por parte de la Unión Europea, pero el primer control lo vamos a hacer nosotros, y además tenemos gente de fuera, el señor italiano, ya se ha citado, gente independiente, y todos precisamente, en el sentido de que aquí no ocurra nada raro, como ha podido ocurrir en proyectos con subvenciones europeas con anterioridad. Més coses? Moltíssimes gràcies, de veres, perquè simplement ja despedir-nos animant a que realment, per xicotets que siguem, és possible fer coses. No hi ha que fer-ho complicat, ni ser empresari, ni tenir conceptes d'això, sinó que conforme hi ha les paraules de Paco, en ta casa, en la família, en l'escala, en el barri, en el lloc menys sospitat, intentar ser persona, i això en definitiva és el que crec que persegueix l'economia del bé comú. I això crec que és una facultat a la que tots podem aspirar. Senzillament donar-vos de nou les gràcies, que disfruteu de la fira i el fred que faci, i que... Ui, fa fred, ja t'ho dic, que no és l'estat.